La selección argentina derrotó 2-0 a México y suena con la clasificación a los octavos de final de la Copa del Mundo. Fue con goles de Lionel Messi y Enzo Fernández, y tras los festejos después del partido salió a la luz este video. En el medio de los festejos se observa una camiseta de México en el piso, muy cerca de donde Leo se estaba sacando los botines. La imagen fue interpretada por algunos hinchas como una ofensa del astro argentino. El supuesto gesto provocó la reacción del boxeador Saúl Canelo Álvarez, quien amenazó con golpear al capitán argentino cuando se lo encuentre. Tras la repercusión que tuvieron los tweets del mexicano, Sergio "El Kun" Agüero salió a bancar a su amigo. Señor Canelo, no busque excusas o problemas, seguramente no sabes de fútbol y qué pasa en un vestuario. Las camisetas siempre después de que se terminan los partidos están en el piso por el sudor, y después, si ves bien, hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da. ¿Y vos pensás que los gestos de Messi fueron intencionales o sin querer? Te leemos en los comentarios. Si te gusta este contenido del mundial, apoyanos suscribiéndote y dejándonos un like. Esto es Argentina Road to Qatar y nos vemos en un próximo video.